Un chico despierta en su cuarto, un tanto desorientado y mareado, buscando como loco a su madre, dándose cuenta que su padre ya se ha muerto por culpa de un estante de herramientas. El chico no puede creer lo que pasa y sale corriendo a buscar a su madre, quien se estaba dando un baño. La mujer no parece sorprendida por la noticia, pero al ver que su hijo estaba llorando, lo abraza y le dice que todo estará bien. 6 meses después, ambos se mudan de ciudad y llegan a un pueblo donde su madre había comprado un motel con el seguro de vida que tenía su difunto esposo. La propiedad consta de un motel al frente y una mansión al fondo. Al día siguiente, nuestro protagonista Norman conoce a una chica llamada Bradley en la parada de autobús, quien parece estar interesada en él. Al terminar las clases, su profesora se pone a hablar con él, con la excusa de que es su consejera. Esta parece estar muy interesada y comienza a acercarse cada vez más, lo cual incomoda a Norman y sale corriendo. Al llegar a su casa, su madre está un tanto molesta porque lo estuvo esperando para cenar, por lo cual Norman se disculpa y le comenta que se meterá al equipo de atletismo, lo cual hizo que su madre se sintiera mal, pues sin él no podrá empezar con los preparativos del motel. Norman se siente culpable y le dice que no lo hará, pero como toda una madre manipuladora, lo hace sentirse más culpable, pero le termina dando permiso. Al amanecer, un hombre llega buscando a Norma Bates, la madre de Norman. Este hombre comienza a insultarlos a ambos por haberle robado su motel, el cual perteneció a su familia varios años, por lo cual Norma lo amenaza con llamar a la policía o dispararle ella misma si no los deja tranquilos. Al anochecer, Bradley junto a unas amigas llegan a la casa pidiéndole permiso a Norma de dejar salir a Norman para ir a la biblioteca, pero esta no le da permiso ante el enojo de su hijo, quien se enfurece con ella y se sube a su cuarto. Norman se sale por la ventana y alcanza a las chicas, quienes le dicen que en realidad no van a estudiar, sino una fiesta. Minutos después, llegan a la fiesta, pero ese ambiente no es del gusto de Norman, por lo que se aísla mientras observa a Bradley, la cual se acerca a él y comienzan a coquetear, hasta que su novio aparece. En ese momento, Norma estaba lavando los platos, pero escucha unos ruidos extraños, y sorpresivamente, aparece el antiguo dueño del lugar y comienza a atacar a Norma, logrando someterla contra el suelo, mientras esta grita el nombre de Norman, pero este no estaba en su cuarto. Por ende, el hombre la empina sobre la mesa y le dice que esa casa es suya y todo lo que hay en ella es de su propiedad, comenzando a abusar de ella. Afortunadamente aparece Norman, golpeando al hombre con una plancha. Este procede a liberar a su madre y sale a buscar el botiquín de emergencias por la cortada de Norma, pero en eso, el hombre se despierta y comienza a burlarse de Norma, por lo que en un impulso de ira, Norma lo apuñala múltiples veces. Cuando Norman regresa, ve que su madre ya lo había matado. Norman no quiere llamar a la policía, porque esto perjudicaría al motel, y por ende a ellos, por lo que le propone a su hijo deshacerse del cuerpo. Entonces arrastran el cuerpo hasta una de las habitaciones del motel, y lo meten en una bañera. Desafortunadamente, la alfombra quedó manchada, por lo cual empiezan a quitar cada una de las alfombras de cada habitación para no generar sospechas. Debajo de una de estas, Norman descubre un libro con dibujos y letras japonesas. En ese momento, los oficiales del pueblo llegan al motel y le preguntan que por qué el chico aún no está dormido. Norman asegura que lo iba a mandar a dormir, pero como están muy entusiasmados en abrir el motel, no podían esperar. El comisario igualmente desconfía que algo pasa y entra a una de las habitaciones, justo a la habitación donde habían puesto el cuerpo, aunque al final no se da cuenta del cuerpo y se van. Al día siguiente, se llevan el cuerpo al lago del pueblo y lo echan al fondo de este. Al amanecer, Norma contrata a unos hombres para cambiar el letrero del motel, nombrándolo con el famoso nombre Motel Bates. Aquí descubrimos que por alguna razón, Norman se había quedado con el cinturón del hombre. Un rato después, alguien toca la puerta. Era el hijo mayor de Norma, llamado Dylan. Norman no está nada feliz de verlo y Dylan no la quiere porque lo abandonó. Aún así, Dylan le pide que lo deje vivir ahí por un tiempo. Norman sale a la parada de autobús y se topa con Bradley, pero inesperadamente un auto se estrella a unos metros de ellos, resultando ser el padre de Bradley, quien había sido quemado vivo y puesto a manejar en el auto. Al anochecer, Dylan conoce a un hombre que lloraba la pérdida de su jefe, el padre de Bradley. En realidad está en coma, pero tiene pocas posibilidades de vivir. A partir de esto, ambos se hacen buenos amigos, y este invita a Dylan a trabajar con él. Al llegar a la casa, se pone a discutir con Norma, reclamando traumas del pasado, y sale el tema de cómo compró el motel. Norma le cuenta que su ex marido vendía seguros, el cual contaba con un buen seguro de vida, así que lo único que tuvo que hacer fue reclamar el dinero y comprar el motel. Al día siguiente, conocemos a Emma, una amiga de Norman que conoció en la escuela. Ambos harán un proyecto juntos, y es por esto el motivo de su visita.
Al notar que la chica usa un tanque de oxígeno, Norma le empieza a hacer muchas preguntas relacionadas con su vida privada, y al notar que era inofensiva, le da permiso a su hijo de estudiar con ella. Norma la sube a su cuarto, y esta descubre la libreta con los dibujos japoneses, por lo que Norma le cuenta que la encontró en el motel, y ella le pide que se lo preste. Esa misma noche, los oficiales tocan a la puerta y comienzan a interrogar a Norma, ya que el antiguo dueño del motel había desaparecido, y un testigo asegura que vio al antiguo dueño platicar con ella y su hijo. Norma comienza a contradecirse, pero les pide que se vayan si no tienen alguna orden para seguir interrogándola. Al día siguiente, Norma se encuentra en el pueblo al alguacil Shelby, y este la invita a la fiesta del pueblo en la noche, ya que está muy interesado en ella. Cuando Dylan llega a la casa, Norman pierde la cabeza al escuchar que este se refiere a su madre como perra, por lo que comienza a atacarlo, y de un momento a otro, Norman pierde la conciencia, toma un mazo e intenta matar a Dylan, pero este logra esquivarlo y lo termina sometiendo. Ella no es una perra. Después de tener una gran cita, Norman regresa a la casa, y Norman la estaba esperando despierto. Al enterarse que se habían peleado, Norma está decidida en pedirle a Dylan que se vaya de la casa. Al día siguiente, Emma y Norman se reúnen, pues ella investigó acerca de los dibujos del libro y descubrió que los dibujos contaban una historia real, donde 4 mujeres asiáticas fueron obligadas a mantener relaciones con varios hombres, y una de estas murió debido a una sobredosis, teniendo que enterrarla a un lado de una cabaña ubicada en el bosque del pueblo, por lo que al día siguiente, ambos llegan a ese bosque para buscar la tumba, pero se encuentran con un sembradío de marihuana. Pero unos hombres se dan cuenta y comienzan a perseguirlos, logrando ocultarse y encontrando de paso a la cabaña donde estaba la tumba. Finalmente logran escapar justo antes de que los atraparan. Al día siguiente, Norman está muy consternado en su salón de clase, pensando en el asunto de las chicas asiáticas. Su profesora se da cuenta de esto y le pregunta qué es lo que está pasando, pero Norman comienza a alucinar con su maestra atada y revolcándose sobre la cama, lo cual ocasionó que este se desmayara, por lo que lo llevan al hospital y le preguntan a su madre si Norman tiene historial de desmayos, pero Norma asegura que es la primera vez. Por otro lado, Dylan llega a su nuevo trabajo y resulta que se encargará de cuidar el sembradío de marihuana, sustituyendo de turno a los 2 hombres que perseguían a Norman y a Emma. Cuando Norma regresa a la casa, el comisario Romero había llegado con una orden de cateo para registrar toda la casa, pero lo que no sabe Norma es que su hijo se había quedado con el cinturón del antiguo dueño, por lo que llega al hospital y este le cuenta lo del cinturón, y ambos regresan completamente desesperados a la casa y descubren que el cinturón ya no estaba debajo de la cama. Esa misma noche, Norma se reúne con el alguacil Shelby y este le confiesa que él se quedó con el cinturón, que nadie vio que lo tomó, que no se preocupe, que nadie sabrá lo que pasó, que él sabía que el hombre era un matón y cree que Norma solo se estaba defendiendo. Cuando Dylan llega a la casa, ve que Norman estaba esperando a su madre en el sillón. Este le pide perdón por la pelea que tuvieron, pero que no intente matarlo de nuevo. Sin embargo, Norman no recuerda haberlo atacado con el mazo. Más tarde, Norma llega a la casa y despierta a Norman para avisarle que el cinturón lo tenía Shelby, que los va a ayudar. Enseguida ambos se van a dormir, pero Norman se despierta y ve que su madre está enfrente de él, pidiéndole que recupere el cinturón, pues Shelby los va a obligar a hacer cosas que no quieren hacer, al igual que lo hizo su padre, culpándolo de todo lo que está pasando, que ya sabe qué hacer. Sorpresivamente, descubrimos que Norman está hablando solo. En realidad, no era su verdadera madre, por lo cual sale en dirección a la casa de Shelby y se escabulle en esta, buscando el cinturón por todos lados sin éxito. Pero lo que se encontró fue una chica asiática atada en el ático, descubriendo que Shelby era uno de los dueños del tráfico de mujeres que decía el libro de dibujos. En ese momento, Shelby entra a la casa y Norman logra escapar gracias a la distracción de Dylan, quien persiguió a Norman hasta ahí por mera curiosidad. Al regresar a la casa, Dylan ya lo estaba esperando para preguntarle qué por qué lo hizo, pero Norman no le dice nada. Al amanecer, Norma se reúne con Shelby, llegando al motel para hacer el delicioso antes de que su hijo regrese de la escuela. Al salir, Dylan se da cuenta de su relación, pero no dice nada. Hasta más tarde, Dylan le pide que tenga cuidado, pues no confía en él. Habiendo oscurecido, Shelby se encuentra con Norman en la calle y tiene una amigable conversación, diciéndole que realmente le gusta a su madre, que quiere tener una buena relación con él, invitándolo a pescar para conocerse más. Al llegar a la casa, Norman le cuenta a su madre que encontró a una chica en el sótano de Shelby, desvelándole toda la historia del libro de dibujos. Pero Norman no le cree y no entiende por qué entró a la casa de Shelby,
A lo que este le responde que ella se lo pidió, pero Norma le asegura que ella nunca le pidió que recuperara el cinturón, desvelando que no es la primera vez que Norman escucha voces y ve cosas que no están ahí, que es como una especie de trance. Norman no lo puede creer y sale corriendo del cuarto. Un rato después, Norma se encuentra en la casa de Shelby, pasó toda la noche ahí, y cuando este está dormido, aprovecha para bajar al sótano y buscar a la chica, pero al abrir la puerta, no había ni rastro de ella. Al amanecer, los oficiales encuentran la mano del antiguo dueño del motel, en el lago del pueblo, lo que confirma que realmente está muerto. Y como Norma es posiblemente la última que lo vio, el comisario llega en la noche y la lleva a la comisaría, donde le comenta que encontraron fibras de alfombra en la mano del hombre, recordando que justo la noche que desapareció, ella estaba quitando las alfombras del motel, por lo cual, cuando sale de la comisaría, se va a buscar las alfombras en el vertedero donde las tiró, pero no las encontró, ya se las habían llevado. Estando completamente desesperada, le confiesa a su hijo que no lo mató por defensa propia, que lo mató porque quiso. Estaba muy enojada por todo lo que le hizo, que toda su vida ha tenido que soportar situaciones como esta, lo cual hace que Norman se sienta muy triste por ella, y le termina confesando a su hermano todo lo que pasó. En ese momento, le llega un mensaje de Bradley diciéndole que está muy triste porque su padre murió, que necesita verlo, por lo cual, Dylan lo motiva para ir a su casa y pasar la noche con ella. Llegando a su casa, esta lo invita a entrar, su madre está sedada y no se enterará de que él está ahí. Esta le dice que por un momento quiere dejar de sentirse triste, por lo que comienza a besarlo y terminan haciendo el delicioso durante toda la noche. Al darse cuenta que Norman no estaba en la casa, Norma se pone como loca y Dylan le dice que está pasando la noche con una chica, lo cual enfurece aún más a Norma y se pone a llorar desconsoladamente. En ese momento, el timbre suena y Norma baja llorando creyendo que era su hijo, pero para su sorpresa, era el comisario quien había llegado para arrestarla por el homicidio del hombre. Al amanecer, Norman se entera que su madre está en la cárcel y llega junto con Dylan, pero Norman no los quiere ver, no quiere saber nada, está enojada con Norman por haberla traicionado. Norman usa una de las escrituras del motel para conseguir el dinero para pagar la fianza de su madre, logrando pagarla y pasando por ella a la comisaría, pero ella lo ignora completamente, sigue enfurecida por haberse ido con Bradley. Llegando a la casa, Dylan le dice a Norman que se mudará y que quiere que se vayan juntos, que no va a permitir que la locura de su madre los arrastre. Sin embargo, Norman no quiere dejarla, pues está muy preocupado por ella. Más tarde, el amigo de Dylan le da un paquete de dinero, pues anteriormente Dylan le había comentado que quería mudarse y llevarse a su hermano. Sin embargo, Dylan no lo puede creer, pero le termina agradeciendo. En ese momento, un hombre se acerca al auto y le dispara en el cuello al amigo. Dylan reacciona rápido y toma el control del auto, llevándolo hasta el hospital más cercano y dejándolo ahí. Al anochecer, el alguacil Shelby distrae a la secretaria de la comisaría para cambiar los resultados de las pruebas de las alfombras, consiguiendo deshacerse de la evidencia para que Norma quedara libre de todo cargo. En ese mismo momento, Dylan deambula por la calle y se encuentra al hombre que mató a su amigo y lo termina atropellando. Al amanecer, le avisan a Norma que la evidencia ha desaparecido de la comisaría, que puede estar tranquila, sin esas pruebas ya no hay ningún caso. De manera que llega con Norman y le avisa que ya no tienen de qué preocuparse, que lo más seguro es que Shelby le ayudó. Al anochecer, Emma lleva a Norman al puerto en el lago, donde se hallaba un barco a nombre del antiguo dueño del motel, creyendo que, si ambos trabajaban juntos en el negocio de ventas de chicas, tanto Shelby como él, posiblemente un barco de su difunto compañero, sería un buen lugar para ocultar a la chica asiática. Entrando en este y encontrando efectivamente a la chica asiática, rescatándola y llevándola al motel, pero su madre se da cuenta de esto y entra a la habitación. Norma le cuenta que esta es la chica que le comentó que Shelby tiene secuestrada, dándose cuenta que realmente su amado era un psicópata. Al día siguiente, Dylan llega con su jefe y le cuenta todo lo que pasó con su amigo, confesándole que mató al hombre que lo mató, lo cual impresiona a su jefe y lo termina ascendiendo de puesto, asignándole un nuevo compañero llamado Remo, el cual no está nada contento con la idea de seguir las órdenes de alguien mucho menor a él. Por otro lado, Emma insiste llamar a la policía, pero Norma no quiere, pues primero tienen que recuperar el cinturón, por lo cual la manipula diciéndole que le habría gustado haber tenido una niña como ella, dándole en el lugar correcto, pues su madre la abandonó de pequeña. Al anochecer, Norman y Dylan llegan al barco en el puerto y se ponen a registrarlo por completo, hasta que encuentran el cinturón y lo lanzan al fondo del lago. Al mismo tiempo, Shelby llega al motel y comienza a besar a Norma, y como ella no quiere generar sospechas, terminan teniendo relaciones,
Pero desafortunadamente, el alguacil escucha ruidos en una habitación del motel, por lo que se sale a investigar y descubre que la chica asiática estaba hospedada ahí. Esta sale corriendo en dirección al bosque y el hombre va tras ella. En ese momento llegan sus hijos y Dylan le dice que Norman se irá con él a donde se mudará, lo cual hizo que la mujer perdiera conciencia del verdadero problema de Shelby y lo único en lo que estaba pensando era que su hijo le iba a abandonar. Norman, ¿por qué? ¿Por qué? Mataste a mi padre. No, cariño, no lo hice. Enseguida llega Shelby y les apunta con su arma, llevándolos hasta la casa, donde comienzan a platicar, mientras piensa qué es lo que debería hacer con ellos. Shelby le apunta a Norman y este pierde la conciencia de nuevo al ver que Shelby estaba golpeando a su madre, levantándose de la mesa y empujándolo, cosa que aprovechó Dylan y se hace con un arma, comenzando un gran tiroteo. Norman había perdido la conciencia completamente y su madre termina arrastrándolo hacia afuera de la casa, escuchando a lo lejos los disparos y la posible muerte de alguno de ellos. Sorpresivamente, el que sale de la casa es Shelby, pero nos damos cuenta que este había perdido. Dylan lo había matado. Al ver que Norman no reaccionaba, Dylan le pregunta a su madre qué es lo que le pasa, por lo que Norman le confiesa qué fue lo que pasó realmente la tarde que su esposo murió, contándole que en aquella ocasión, ella y su esposo estaban peleando, el hombre la estaba golpeando. De pronto, Norman pierde la conciencia, toma la licuadora que estaba usando y golpea la cabeza de su padre con ella, provocándole una muerte instantánea. Norman no puede creer lo que está pasando y nota que Norman no se mueve ni dice ninguna palabra. Esta no sabe qué hacer, pero lo lleva a su cuarto y lo pone a dormir. Enseguida comienza a cubrir la cabeza de su esposo con ropa y arrastra el cuerpo hacia el sótano, tirando sobre él el estante de herramientas y quitándole la ropa de la cabeza. Minutos después despierta Norman y sucede todo lo que vimos en el flashback del principio de la historia, dándonos cuenta que Norman fue el asesino de su propio padre y Norman solo quiso protegerlo, pues no lo hizo conscientemente. Enseguida llega el comisario Romero, dándose cuenta que su compañero Shelby ya se ha muerto. Norman le cuenta todo lo que pasó, sin mentiras, siendo completamente sincera. Romero se le queda viendo un momento y comienza a contar una historia ficticia en la que él se dio cuenta que Shelby era un corrupto, que coincidió en un enfrentamiento entre Shelby y el antiguo dueño del motel, que terminó con la muerte del hombre y después lo arrojó al fondo del lago. Y al final se dio cuenta de todo el asunto de las chicas asiáticas. Esto desembocó en un enfrentamiento justamente en la propiedad de los Bates, cuando Shelby quería trasladar a la chica del lugar. Él mató a Shelby y el disparo de Dylan fue un daño colateral. Al amanecer, Norman se encontraba muy feliz, tanto así que invitó a desayunar a su hijo Dylan. Al terminar, Dylan saca la basura y se encuentra con un hombre extraño, quien buscaba al antiguo dueño del lugar. Norman llega a la escuela y se reúne con Bradley, quien pareciera ya no estar interesada en él. Ya de noche, Norman se da cuenta que un hombre intentaba abrir una de las puertas del motel, por lo que va hacia él y descubrimos que era el mismo hombre de la mañana, el cual se hace llamar Jake. Este asegura que tiene un convenio con el antiguo dueño del lugar, el cual le reservaba esa habitación cada cierto tiempo. Al día siguiente, Norman y Dylan se encuentran a Bradley en la calle, la cual parece estar muy interesada en Dylan, pues este ahora trabaja donde su difunto padre. Al llegar la noche, Norma escucha unos extraños ruidos y descubre que la puerta de la cocina estaba abierta, pero no ve a nadie y se regresa a la cama. Al amanecer, Emma llega buscando a Norman, pero este no la quiere ver y le pide a su madre que le diga que no se siente bien, por lo que esta se siente mal y Norma le pide que la acompañe a comprar unas cortinas nuevas para el motel. Aquí a Emma se le suelta la boca y le cuenta a Norma que la chica con la que se acostó su hijo es Bradley, la chica más sexy de la escuela. Por otro lado, Norman se encariña con una perrita de la calle, a la cual adopta con el nombre de Juno. Al anochecer, Norman no deja de pensar en Bradley y llega a su casa para obtener respuestas sobre su alejamiento. Esta le dice que lo que tuvieron fue un error, que no fue real para ella, solo estaba triste y quería dejar de estarlo. Realmente, lo siento. No debí haberlo hecho con alguien como tú. Norman se va furioso, pero ella lo alcanza. No creo que seas una buena chica. Pero antes de que pasara algo malo, ella lo abraza y le pide perdón por no corresponderle. Regresando al motel, Norman ve cómo su perrita fue atropellada y entre lágrimas le pide a su madre que la lleve con el padre de Emma, el cual es un taxidermista. Este se encarga de disecarla y le enseña a Norman algunas técnicas para hacerlo, pues notó que este estaba muy interesado. A partir de aquí, resumiré más rápido todos los acontecimientos hasta el impactante final. Este sujeto llamado Jake resulta ser uno de los dueños del tráfico de chicas, el cual llegó al motel porque el antiguo dueño le debía dinero y se la pasó todo este tiempo hospedado buscándolo por toda la casa y el motel.
llegando a la conclusión de que Norma se había robado el dinero, por lo que la amenaza con matarla a ella y a sus hijos si no le entrega el dinero. Por lo cual, Norma está completamente desesperada y acude con el comisario Romero para pedirle ayuda, el cual asegura que no se tiene que preocupar, que él se va a encargar. Sin embargo, Norma no se puede fiar y le pide a Dylan que le enseñe a disparar, obviamente sin contarle a Dylan todo lo que está pasando. Por otro lado, Dylan hace las paces con su compañero Remo y comienzan a llevarse mejor. También le ayuda a Bradley a recuperar las cosas de su padre que estaban en su oficina, y Norman se enoja con él porque cree que Dylan quiere acostarse con ella. Por otro lado, Norman está tratando de superar lo que tuvo con Bradley y Emma le confiesa su amor por él, pero Norman no está interesado. Sin embargo, Emma se conforma con su amistad. A pesar de esto, Norman la invita al baile de fin de año, lo cual ilusiona un poco a Emma, pues nunca había ido a un baile debido a su apariencia. Al día siguiente, el comisario Romero encuentra el dinero que Jake estaba buscando y llega al lugar del encuentro donde Jake se había citado con Norma. Romero se presenta y le ofrece un acuerdo, pidiéndole el 50% del dinero a cambio de su protección, lo cual Jake acepta y Romero le entrega el dinero. Pero sorpresivamente, Romero lo termina matando a sangre fría, dándonos cuenta de que todo era una actuación, ante la presencia de Norma, quien estaba oculta viéndolo todo. En mi pueblo no, pedazo de porquería. Por otro lado, Norman y Emma llegan al baile, pero Norman no deja de ver a Bradley, lo cual decepciona a Emma y termina yéndose de la fiesta. El novio de Bradley también se dio cuenta de esto y lo termina golpeando por haberse acostado con su chica y por haberse aprovechado de ella cuando estaba vulnerable. Por lo cual, Norman se va de la fiesta sin importar que estuviese lloviendo. Y mientras va caminando, su profesora, la cual se llama Watson, lo alcanza en su auto, pidiéndole que entre en él pues está lloviendo. Al notar que Norman estaba sangrando, esta lo lleva a su casa para curar sus heridas. Cuando llegan, Norman no deja de verla con lujuria al mismo tiempo que esta le cura la herida. Norman está algo excitado y ella le dice que irá a cambiarse para llevarlo a su casa, que la espere, entrando a su cuarto y dejando la puerta abierta para que Norman viera cómo se quita la ropa. Sorpresivamente, su madre aparece sentado a un lado de él, diciéndole que su maestra está intentando seducirlo, quiere que vea su cuerpo, quiere que la desee. Sin embargo, Norman le dice que se calle, pero su madre remata diciendo: sabes lo que tienes que hacer. Acto seguido, vemos a Norman corriendo desesperadamente en dirección al motel y se topa con su madre, confesándole que volvió a perder la conciencia y lo último que recuerda es que estaba con su maestra, la señorita Watson, y cuando despertó ya estaba corriendo en dirección a la casa, por lo cual su madre lo abraza y le dice que todo estará bien, mostrándonos qué fue lo que pasó con la señorita Watson, que yacía muerta en la habitación de su casa, terminando así esta impactante temporada. Si quieren ver la siguiente temporada, mínimamente este video tiene que llegar a 1000 me gusta. Muchas gracias a todos, les ha hablado Eric.